Pilota se llama Dori. Hay patuca y sandena. Así que ahora hay presentación, ¿eh? A orquesta. Bueno, síntesis va a ir dugu, va a ir a ser natural a Odenes Quero, va a ir a Ingot, va a que nos sube a pedir a Tur, machadas. En el Diburus Caonetan, de ocaso de proyecto Vera. ¿Vale? Eta proiektuan agertzen da alde batetik badaudela kodigo QR batzuk telefonoz ikusteko eta gero urdinak dagoen guztia dira enlaces, ezta lotura. Eta orduan hori bidaliko dizuegu emailez errez sartzen. Baina bueno, sintesis hemen dagoen ez, hasiko naiz ni nahiko adin egiten denbora usteko bigarren edo azken saioa interesgarriena izango denez. Azkenean zuen hitza jazotzeko behar dugu azken saio hori. Digo que nadie se me marche después de esto, por favor. Porque lo más importante, ya veo que están a tener calma, han oído a los ponentes guay. Y entonces ahora, pues los demás no estamos aquí. Y no, porque esto tiene otro sentido más importante, que es hablando de participar y de empoderar, como acaba de decir Jordi. Que hay que empoderar a la gente, escucharles, oírles dónde están. Pues si vosotros no habláis y no decís qué y cómo, y ahora sois creativos, imaginativos, estaréis muy motivados después de todo lo que habéis oído, pues entonces por favor no os vayáis. Vamos a esperar, la segunda parte está ahí, Íñigo Retolaz ahí atrás, que será quien dinamice la sesión, y podremos mandarle propuestas al departamento para que vean que pensamos, que sabemos lo que decimos y que entonces mandamos propuestas. ¿Vale? Bueno. Voy con el proyecto. Bien, ¿cómo surge el proyecto? El proyecto surge de un objetivo del plan de trabajo del Consejo. Cuando yo llegué al Consejo, la primera cosa que hicimos fue decir ¿qué objetivos nos planteamos para 2 años? Yo no sabía si iba a durar mucho, si iba a dar el cuerpo o no, y en momento hicimos para 2 años. ¿Te acuerdas, no, Michel? Y cumplió 2 años. Hicimos planes para 2 años. Entonces preguntamos a la gente, ¿qué objetivos? Y la gente del Consejo planteó objetivos, bueno, planteó propuestas y de ahí elaboramos objetivos. Salieron más, uno de la, el reflexionar sobre la educación, las variables que intervenían, y se encargó Maritere, que es nuestra vicepresidenta, llevó ya todo el tema, ese trabajo que llevamos de las pruebas de la educación, con la cátedra científica de la UPV. Bueno, salieron más objetivos. Pero este fue uno de ellos y bueno, esto yo me encargo yo. Y entonces ahí comenzamos a trabajar con este objetivo. Entonces, ¿cuál era el objetivo que se planteó? Los consejeros y consejeras hicieron esta propuesta. Teníamos que hacer algo para incrementar la participación de la comunidad educativa. Sabemos por experiencia en el Consejo qué participación será, bueno, en fin, toda la problemática que conlleva esto y que no es una cosa en el Consejo solo, sino que en toda la sociedad, por los datos que vamos manejando, pues la participación está velanstoa, ¿no? Está bajando mucho. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué hicimos? A ver, esto no va así. ¿Qué queríamos lograr? Pues nosotros queríamos lograr generar un debate serio y riguroso en torno a la educación. Que todas las personas habláramos sobre educación. ¿Qué entendemos? ¿Qué tiene que ser la educación aquí, mirando al futuro? ¿Cómo es la que tenemos? Queríamos generar un debate potente sobre eso. Y además queríamos que la gente de los pueblos, de los municipios que iban a participar, terminara con una opinión informada, porque todos sabemos, ¿verdad?, cómo funciona la información a veces, y nos quedamos con 4 frases hechas, 2 estereotipos, y no, 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 vamos a pensar en serio, y vamos a hablar de educación, para lo cual tenemos que juntarnos, debatir y todo lo demás. Entonces, todo eso y cómo podemos mejorar la educación con la implicación de todas las personas. Y además, el último objetivo, bueno, era, hay otro más, ¿eh?, fomentar la participación, el diálogo, el debate, un debate sereno y tranquilo. Corremos mucho, no tenemos tiempo. ¿Quién ha dicho, Carlos? Tiempo para hablar. Lo del tiempo es fundamental. Si no nos sentamos, si no nos damos un poco de calma para profundizar en las cosas, acabaremos con un pensamiento único, simple y tonto. Con 4 ideas así, no, no, hay que pararse y ponerse en los zapatos de la otra persona. Ver cómo lo entiendes, cómo lo entiendo yo, cómo podemos llegar a un conocimiento compartido. Yo creo que eso es muy importante. Y luego, pues además de esto, planteábamos, a ver si es verdad que esto funciona o que no. Ah, espera, que igual lo estoy viendo mal. Aquí, perdón. Perdón. ¿Qué más cosas queríamos? Queríamos compartir también conocimientos y aprendizaje entre iguales. Sabemos que el profesorado está haciendo en los centros cosas estupendas. Está Marga, la directora del Colegio Público de Serantes, allí, que ya participó. Luego, si quieres, nos puedes decir algo. Entonces,
dijimos al profesorado, ¿qué cosas haces bien de las que estés contento y que puedes enseñar a otros? Y la gente preparó, cobraron, no os podéis hacer idea, prepararon sus temas, uno habló de teológico, el otro de trabajo por proyectos, el otro de convivencia. Cada uno pensó lo que estaba haciendo bien y nos juntamos para contarnos unos a otros. Ahora vais a ver las fotos. Entonces queríamos también eso. Queríamos generar pasión y debate, porque la educación es la mejor inversión que como sociedad podemos hacer. Y en la que todos y todas, yo creo que se ha visto esta mañana, tenemos una importancia tremenda. Por lo tanto, queríamos que aquello se moviera, ¿no? Que generáramos un poco de lío. Y luego sensibilizar a la educación, haciendo a la sociedad, haciendo visible a través de medios de comunicación y redes. Es verdad que tuvimos bastante presencia en la prensa, por una vez, y sin que sirva de precedente, tuvimos muchas cosas en Urnieta, en Santurce, en Río Jalavesa, hubo bastante presencia en la prensa. Y después con algunos titulares un poco así, pero en fin. Y luego pues queríamos finalmente crear un prototipo, que es lo moderno, ¿no? Entonces la innovación tiene que acabar con un prototipo. Entonces acabar con un prototipo de participación social en los ayuntamientos, de tal manera que quien quiera replicar esto, replicarlo, pues tenga, pueda coger y decir, ahí están todos los materiales. Y están todos los materiales, desde las unidades didácticas, los cuestionarios que se pasó a las familias. Bueno, tengo que dar las gracias también en este tema a Pablo, que está allí, que es miembro del Consejo Escolar y que se apuntó a este carro en cuanto dijimos, ¿quién quiere, qué miembros del Consejo quieren estar? Y Pablo García Vicuña dice, yo voy contigo. Y estuvimos, Eva también participó, o sea, pero vamos. Bien, continúo. Voy a explicarlo rápido porque yo creo que no quiero quitar sitio. Y está aquí. ¿Cómo hicimos esto? Pues en primer lugar, lo que hicimos fue crear, bueno, en primer lugar fue conectar con los ayuntamientos. Y es verdad que no me costó mucho. Luego ellos contarán su versión, pero no me costó mucho porque cuando del plan del Consejo lo propusimos en una permanente, es decir, oye, hemos cogido las propuestas de la gente, las hemos planteado aquí y entonces vamos a hacer esto. Y estaban, Miquel es miembro del Consejo y Miquel dijo eso para mí. Y no digas que yo te vendí la moto, que lo compraste tú solo. Tú dijiste, esto para mí. Estaba Dane de Santurce y dijo, yo también quiero. Y estaba Blanca de Río Jalavesa que dijo, yo también quiero. Por lo tanto, no hubo que buscar a nadie, ya lo teníamos dentro del Consejo. Fue muy importante porque veis aquí, el Consejo Escolar y los ayuntamientos tuvieron el elemento de, sobre todo, de liderazgo. Este era un proyecto de ayuntamientos y de consejo juntos y además fueron los dinamizadores. Siguiente tema importante fueron los grupos dinamizadores. ¿Con qué se hicieron grupos dinamizadores? Pues en cada pueblo se reunieron, lo que tendría que ser casi un consejo escolar municipal. Se reunieron con las direcciones de todos los centros, con las AMPAs de todos los centros, y se dijo, queremos llevar esto adelante. Y entonces se creó un equipo dinamizador. Estos trabajaron muchísimo y son un elemento clave, en mi juicio, ellos contarán después. Claro, después venía, ¿quién? El profesorado. Pues cada centro, cada director, directora de su centro, contó el proyecto, dijo de qué iba. Hubo gente con que se animó más, otros menos, en función también del calor con que aquello se pudiera vender. Yo estuve en algún centro, creo que en tu centro, con todos los centros públicos de primaria, contándoles de qué se trataba, para que a veces la gente cuando conoce bien los entresijos de lo que se trata, que lo mejor que ha salido por aquí, la necesidad de informar y de decir qué hacemos y por qué lo hacemos, eso da mucha tranquilidad y la gente se sitúa. Entonces eso hicimos en concreto en Santurce, que es una población muy grande, y hicimos con el profesor de primaria. Pero comenzamos porque tenía que contestar un cuestionario que los tenéis en la web del Consejo, llevarlos tenéis aquí el link, los cuestionarios que se pasaron al profesorado, a las familias y al alumnado. Luego el profesorado preparó los temas en que se sentía bien y a gusto para comunicarlos a los demás. Prepararon, hicieron con el alumnado unidades didácticas, había unas para primaria y otras para secundaria, que también las tenéis hechas en el Consejo. Y esa fue la tarea, el profesorado fue un factor clave. Luego ellos se reunieron, hicieron el manifiesto de los centros y juntos luego se hizo el manifiesto del municipio. El alumnado hicieron el manifiesto, o sea, hicieron las encuestas primero, después hicieron las unidades didácticas y elaboraron sus manifiestos, pero sobre todo lo hicieron a través de trabajos. De trabajos que se juntaron en grupos y en cada ayuntamiento se hicieron exposiciones de los trabajos que habían hecho
los chicos y chicas, y se votaba cuáles eran los mejores. Y los que se votaron que eran los mejores, pues aquellos fueron los que se llevaron luego al Parlamento y se expusieron en toda la sala del Parlamento, en todos los trabajos del día que tuvimos. Las familias, importantísimo. Fue otro elemento clave de las familias. Reuniones, exposiciones, pero sobre todo fue todo el trabajo en grupo, lo que pensaron, lo que dijeron, que ya lo veréis, lo tenéis todo ahí. También cuestionaron, contestaron un cuestionario previo. ¿Y todo eso con qué fin? Pues con el fin de mejorar la educación y mejorarla desde lo que cada uno entendíamos que era mejorarla. Bien, aquí tenemos los ayuntamientos que tomaron parte. Hoy nos va a faltar la guardia, porque el alcalde ya no está, pero ha empezado a trabajar el hombre y me mandó un correo como tenía una reunión hoy y no podía venir, a pesar de que ya no esté de alcalde. Y la verdad es que el de Santurce ha tenido un problema así familiar, que ha tenido que llevar a su hijo a Madrid porque salía a mediodía, ha tenido que ir a Madrid y bueno, me llamó a decir que lo siento, no puedo ir, y bueno, pues ya contaremos entre todos. Y luego aquí tenéis, me gustan mucho las personas, mirad, este es el equipo impulsor de Rioja Alavesa, ahí los tenéis, ¿los veis? Aquí está mi Eduardo, qué guapo estás ahí, ¿eh? Después, aquí está el equipo impulsor de Santurce, veis en el ayuntamiento. Aquí está el equipo impulsor de Urnieta. Esos fueron los equipos, estos fueron los que de verdad curraron. Y luego, tengo que decir también que en los ayuntamientos, el apoyo de los alcaldes, de medios, que ha sido, y la verdad es que han sido, vais a ver los carteles que hicieron. Los cuestionarios de las familias del alumnado y del profesorado. Mirad, contestaron 778 familias, 363 profes y profas y 1925 alumnos y alumnas. Tenéis que ver qué cosas y qué lo tenéis en los resultados, ¿eh? Para empezar, la fuente, ¿os acordáis? O los dos pidieron una fuente. En Urnieta y en esto pedían cosas físicas, cosas para el colegio, y en los dos, fijaros dónde está Urnieta y dónde está Ollón, uno está pasando a Logroño y el otro en la Guipúzcoa ahí y allá, y los chavales pidieron, en los dos, que querían una fuente en el patio. Dijo, ¿pero por qué queréis una fuente? Porque cuando hacemos deporte, cuando jugamos, joder, no tenemos agua. Entonces, ¿te pusiste la fuente? Sí, al mes. Al mes. Y aquel también, yo creo que aquel al día siguiente. Como para no ponerle. Oye, pues tienen fuente los chavales, que eso es lindo. Pero otras muchas cosas que plantearon, como otro, de verdad, es que si fuéramos, mira, tú decías hace un rato, ¿no? Los fines de la educación, así, si los siguiéramos a los chavales y chavalas, veríamos que eso es exactamente lo que están pidiendo y lo piden a gritos. De verdad, una pasada, trabajar por proyectos, que tenga sentido lo que hacemos. Bueno, de verdad, hay que poner más las orejas y escuchar, ¿eh? Las familias hicimos un plenario, hicieron un manifiesto y luego hicieron las valoraciones. Aquí tenéis familia de Rioja Alavesa. Ahí veis. A ver si está Pilar. ¿Pilar? Sí, está ahí. Está, ¿no? ¿Dónde está? No lo veo. Aquí. Mira, Pilar, y aquí está. No, no, no puedo señalar. Si empezáis por la izquierda, veis que hay una mujer de negro. Pues es una gitana que era una maravilla. Fue la primera mujer gitana que fue al Parlamento porque leyó el manifiesto de Rioja Alavesa. Es de tu pueblo, de la Bastida. Sí. Bueno, pero veis, musulmanas, porque a ver, Rioja Alavesa es lo que es. ¿Eh? Y entonces, pero fue una pasada. Yo estuve en una de las sesiones, que tú también estuviste, Laura, estuvimos en una de las sesiones y fue precioso. Bueno, las familias de Santurce, como podéis ver, aquí Maritere fue la que tuvo que ir en algún momento a esto. Las familias de Urnieta, ahí trabajando y pensando juntas. Luego, el profesorado, fijaros, prepararon 48 temas, hicieron los manifiestos y además las valoraciones. Aquí están los manifiestos, ¿eh? Los tenéis todos en el consejo. Pero aquí tenéis los de Álava, en una bodega, como Dios manda. Hicimos en una bodega, mirad, ¿eh? Todo el grupo trabajando, pensando, y además la dueña de la bodega, que es miembro del consejo escolar, nos la prestó y además y nos puso esto un catering. ¿Te acuerdas? Bueno, Santurce, no menos. Ahí tenéis, Santurce 128 estuvimos y presentaron un montón de temas. Ahí los tenéis debatiendo. En tu pueblo, ¿cuántos estuvimos? ¿Ciento? ¿No? ¿Cuántos estuvimos? Unos 90. Bueno, aquí tenéis, el profesor de Urnieta. ¿Veis la gente? Es que esto es lo que importa, no son los números ni nada, es esto. El alumnado, hacen unidades didácticas, los trabajos, valoraciones. Aquí tenéis Rioja Alavesa, este del medio grandón, cantó un rap, ¿os acordáis? Buenísimo, y lo cantó en el Parlamento además y en el Ayuntamiento. Mirad los planes que hicieron. Los trabajos. Aquí tenéis a los chavales y chavalas de Santurce preparando prototipos hicieron. Fue una preciosidad. Y los de Urnieta. ¿Vale? Voy rápida porque no me quiero esto. Los chavales, mira, los trabajos hicieron fotos de los trabajos que habían presentado los tríos. De todas estas, ¿te acuerdas? Primero era esta, Miquel, esta de Urnieta. Bien.
Y luego lo que se hizo fue plenos municipales. Los críos y crías, las familias del profesorado leyeron en cada municipio sus propios manifiestos y dieron leña a todo lo que se movía, ¿eh? No queréis que fueran manifiestos. Y entonces aquí está, ese es el de Urnieta. Estos son de Urnieta, todo. Esto fue el de Urnieta. Este fue en Rioja Alavesa, las exposiciones que se hicieron. Estas fueron las exposiciones en Santurce, de todos los trabajos del alumnado, porque estuvieron en Navidades, se expusieron durante 8 o 10 días. Y tenéis que ver todos los haitites y mamás que venían a pasar las Navidades, cómo les llevaban, porque tenían que votar. Y entonces todos los llevaban a que vieran sus trabajos, para que vieran, pero claro, eso obligaba a que todos hablaran de educación en esos días, que es lo que pretendíamos. Finalmente fuimos al Parlamento y allí leyeron sus manifiestos, votaron sus compromisos, y bueno, pues era casi una cosa más formal, pero que todo aquello tenía un sentido. Y bueno, aquí los veis, ¿no?, cómo están aquí votando. Y claro, ahora se dice, ¿y de esto qué valoración hacemos? Bueno, pues yo no voy a decir la mía, porque claro, igual yo me voy a ponerme aquí a decir qué maravilloso divino de la muerte, que va. Entonces, ahora ellos tienen la palabra. Que digan qué valoración hacen, cómo lo ven y todo lo demás. Y luego me quedan dos presentaciones para que vean lo que decía el alumnado y lo que decían las familias al final. Pero, hola, ¿quién empieza? Miquel, su.